Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. De Santo Domingo. Un gran honor para mí, un gran privilegio saber que cada momento ustedes piensan en este programa, porque son muchas las llamadas y muchos los contactos de las personas que nos llaman para felicitarnos por este espacio, que solamente sabemos decir la verdad y que lo que viene aquí son invitados de lujo, como el que tenemos en la noche de hoy, al licenciado José Luis Canela, quien es candidato a alcalde Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Dominicano, que con él estaremos conversando dentro de algunos momentos. Señores, hoy es lunes, día 17 de julio, año 2023. Es el día número 199 y le están quedando a este año solamente 167 días para finalizar. Se lo están llevando y no son las iguas. Esto va rápido, señores. Hoy es día de la Constitución en Corea del Sur. Día de la Alegría Nacional en Nicaragua. Día del automovilismo deportivo en Argentina. Y finalmente hoy es día del niño en Venezuela. Qué gran diferencia con la República Dominicana, señores. Un día como hoy, pero en el año 1979, Anastasio Somoza sale huyendo de Nicaragua debido a la revolución sandinista que se lo iban a llevar. En el año 1998 se firma en Italia la Corte Penal Internacional. Un día como hoy, pero en el año 1966, se emite por primera vez la serie de televisión Ultramar. En el año 1958, Estados Unidos de Norteamérica denota su primera bomba. Y finalmente, un día como hoy, pero en el año 1948, es promulgada la Constitución de Corea del Sur. Hoy está de cumpleaños Yoskairi Nolasco Quesada. Mírenla ahí. Yoskairi Nolasco Quesada, mi hija, la chichí de la casa, señores, pero ya 21 años, abogada ya casi un año, a los 20 años, graduada en licenciada en Derecho. Así es que mil felicidades, mi niña, se te quiere inmensamente. Bueno, señores, vamos a iniciar. No, vamos a la pausa primero, vamos a la pausa comercial y luego entonces venimos con algunos comentarios antes de la entrevista. Así que quédense con nosotros. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar
para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Con estilo tiene un nombre, de Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, @t.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 829-721-0767. De Anderson Calzados. Señores, Villas Agrícolas está... Luego la mató. Personas ahí lo rescataron con vida el hombre. Yo no sé si dichoso o qué podríamos decir, pero también para desgracia de él quedó vivo, porque ahora va a pagar las consecuencias en la justicia y va a sufrir el daño que le causó a esa jovencita, a esa adolescente de solamente 13 añitos. Bueno, vamos a ver el mapa de la provincia de Santo Domingo, señores. Vamos a ver el mapa de la provincia de Santo Domingo, cómo andan las cosas. Según la información que tengo, miren, ustedes saben que Manuel Jiménez no estaba tan bien, pero aparentemente algo está pasando. Vamos a ver el mapa, señor director, de la provincia de Santo Domingo, ¿cómo anda? Santo Domingo Este, vamos a comenzar con Santo Domingo Este, donde está Manuel Jiménez, que es el alcalde de Santo Domingo Este, con una racha extraordinaria, yo no sé si provocada por sus malas acciones como alcalde o provocada por sus compañeros de partido. Usted sabe muy bien que el PRD, PRM, es una cosa tremenda. Por eso Balaguer en el 86 le ganó con un eslogan que decía gobierno y oposición, porque ellos son gobierno y oposición cuando le toca gobernar. Está un grupo gobernando, pero aquellos que no están disfrutando de las mieles del poder, inmediatamente comienzan a hacer y a deshacer y a hablar y a joder la paciencia. Bueno, pues Manuel Jiménez está ahora por encima, oigan, de su más cercano, el supuesto pastor evangélico, Dio Astacio. Le lleva 11 puntos. 11 puntos le lleva, que es el que más cerca de él está. Para que ustedes vean, la Biblia dice que hasta en el cielo habrán sorpresas, porque todo el mundo creía que Manuel Jiménez era un esqueleto político. Y se ha levantado como el ave fénix. Extraordinario. No sé qué fue lo que le inyectaron, si fue donde un brujo o qué fue lo que pasó, pero el hombre está puntero. Vamos a trasladarnos inmediatamente a Santo Domingo Oeste. Allá, según las encuestas en Santo Domingo Oeste, Francisco Peña es el rey. Francisco Peña tiene más de 15 puntos por encima de su más cercano, que es el actual alcalde. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Ahora, Francisco Peña es un león, es un verdugo, es un hombre que se la sabe buscar y que también es, hasta cierto punto, es un hombre humilde, ¿sí? Y que sabe compenetrar con el pueblo, con la clase pobre, con la gente, los despauperrados, etcétera, etcétera.
Así es que ahí tenemos a Francisco Peña por encima de todos en Santo Domingo Este. Vámonos a coger un jet y vámonos a Santo Domingo Norte. Oigan esto, atención país, atención Santo Domingo Norte. Carlos Guzmán en cabeza. Y le sigue, ustedes saben quién, Betty Jerónimo. Oigan eso. Atención Furcal. Atención Carlos Ortiz. Dentro del PRM ella es la favorita. Así es que ya lo saben. Ya lo saben. Pero Carlito, que ahora mismo está confrontando un problemita con la basura, que no lo había confrontado durante los años que tienes ahí, ahora está confrontando problemas, pero sigue en la delantera según ese sondeo. Bueno, en la capital, oye, un hombre que debía estar preso, Nené Cabrera. Hasta en el cielo habrá sorpresa. Mire, luchar con gente que lucha mejor con aquello no es fácil. Nené Cabrera, un hombre sindicado por los medios de comunicación, probado que se lo han mostrado en programas de televisión de las anomalías y gente que fueron aliados. Así, gente que fueron aliados de ellos, que lo han denunciado con problemas de charlas y cursos, etcétera, etcétera, que salen por millonadas. Bueno, eso es este país. Vamos a ver dentro de un par de meses más, en el PRM se decidirá ya es en octubre, y vamos a ver en los demás partidos. Los demás partidos ya tienen definido, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo decidió por Carlos Guzmán, se los reservó porque ya hasta Miguel Florentino le levantó las manos a Carlos Guzmán, le levantó la mano. Así que ya, me dicen que Miguel Florentino le ofrecieron una candidatura a diputado y que él la rechazó. Bueno, yo creo que, mire, para nada algo es mejor. Y aquí, siendo diputado, fácilmente tenga menos problemas y se queme menos. Si se sabe manejar, se quema menos que siendo alcalde. Y porque miren, la chicharra que se dan todos los que pasan por ahí, por esa alcaldía, que no levantan cabeza. No han podido repetir ninguno. Todo el que pasa por ahí. Y todos han buscado la reelección y todos han perdido. Así es la vida. Bueno, ay Dios, oigan esto, en la República Dominicana la imagen de los robos, señor director, en la República Dominicana se producen, oiga, nada más y nada menos que, ¿cuántos son? Que no lo veo, se me perdió ese dato, ¿cuántos son los robos que se producen, 180 y pico, los 700, pero estoy como Hipólito Mejía, que se me extravió el papel. Pero oigan eso, en la República Dominicana han aumentado los robos, han aumentado comparativamente con el mes de enero. Es decir, que aumentó en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hasta ahí está, que fue que se hizo el último estudio. Y ese estudio revela que en vez de disminuir la delincuencia, pues ha subido a 189 robos diarios. Oiga eso, 189 robos diarios. Y la reforma policial, señor presidente. Y esos datos de que aquí se ha reducido la delincuencia. Pero ¿y dónde? En el palacio, en las residencias de los grandes funcionarios y del jefe policial,
etcétera, y del secretario o el ministro de las Fuerzas Armadas, nada más en esos lugares, pero en los barrios pobres, aquí se roba Sabana Perdida, Villamella, Santo Domingo Norte es uno de los municipios donde más robos se cometen y más delincuencia hay. Para que lo sepan, más delincuencia hay. Ese guarícano, eso es el diablo puro. Y el mismo Villamella, y los atracos que se dan ahí a diario, y esos son los que se reportan. Aquí hay muchísimas cosas que no se reportan, que la gente tiene temor. Otros cuando van a la policía mejor no van porque le meten un cuento. Oye, la policía son unos desgraciados, muchos. Usted sabe lo que hacen muchos policías cuando una gente lleva una querella. Y si conocen verdaderamente el ladrón, ellos le meten un cuco, le meten miedo y le dicen que esté seguro que esa persona, que usted no lo vaya a acusar, porque después ese tigre se puede buscar un abogado y lo contrademanda usted y usted va a tener problemas con él. Eso es lo que me dicen muchísima gente que van a poner querella en la policía, que ese cuco se lo tienen muchos militares ahí. Oye, por eso es que aquí la policía está tan desacreditada. Vamos a la pausa, señor director. Nos vemos con nuestro entrevistado. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Estilo tiene un nombre, de Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, @t.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 829-721-0767. De Anderson Calzados. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Estilo tiene un nombre, de Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, @t.andersoncalzados1 o en el WhatsApp
829-721-0767 de Anderson Calzados. Señores, aquí estamos con José Luis Canela. ¿Cómo está mi hermano? Bien y bendecido. Se le nota, se le nota. Parece como que usted está triunfante. Así es. Y que está con Dios. Nada le falta. Así es. Bueno, a mí me gustaría comenzar primero hablando un poquito de historia. A raíz de la división del Partido Revolucionario Dominicano, ¿se quedó en el PRD o se fue inmediatamente con los PRMistas? ¿Usted se refiere a José Luis Canela? A José Luis. Ah, bueno. Tú estás relajando. Sé que usted le estaba haciendo esa pregunta a otra gente. No, lo que sucede es que la mayoría se fueron y comenzaron entonces a regresar. ¿Usted sabe cuál es el eslogan de mi campaña? La esencia. Y la esencia es lo que no cambia, es lo que permanece en el tiempo, y de forma inalterable. Nuestro liderazgo lo hemos construido a pico y espada, si se quiere, en un lenguaje llano, pero dentro del glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Ni nos vamos, ni nos van. Magnífico. Usted estuvo allá en el centro cuando estaban haciendo la convención de los sillazos y yo he estado en eso y en otras, acciones, porque yo estuve también en la actividad donde Ramón Alburquerque dijo, entró coño. ¿También? Ahí estuve yo también, muy jovencito estuve yo ahí, pegadito a Ramón Alburquerque, empujando la puerta cuando el general se impuso en ese momento, Guzmán Fermín creo que era en ese entonces. San Jiminián. Sí, sí. All right, pero yo estuve ahí presente, de modo que tenemos muchos años en el Partido Revolucionario Dominicano. Aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos a ser el próximo alcalde de Santo Domingo Norte. ¿Se quedó en el PRD por miguelista o por los principios del PRD? Fíjate, yo nunca fui miguelista. Ajá. Nunca. Todo lo contrario, yo era el coordinador general de Luis Abinader en Santo Domingo Norte. Y siempre fui parte de lo que era anteriormente el PPH, el proyecto presidencial Hipólito Mejía. Yo jovencito fui coordinador inclusive de esa campaña, siempre estuve en esa parte ahí, por eso fui castigado inclusive por situaciones grupales, y siempre estuve dentro de esa línea. Nunca había estado cerca de Miguel Vargas Maldonado. Por lo tanto, yo soy un hombre del Partido Revolucionario Dominicano, no de hombre. Sin embargo, al transcurrir el tiempo me he dado cuenta que quien real y efectivamente tenía la razón era Miguel Vargas Maldonado. Ahora soy miguelista. Magnífico. Pero muy miguelista. ¿Por qué quieres ser alcalde? Quiero ser alcalde. Primero, hay que hacerle una pregunta. Sí. ¿Tienes conocimiento de municipalidad? ¿Ha pasado por posiciones donde tenga que lidiar con esas cosas? Sí, correctamente. Muy bien. Nárrenos las situaciones. Bueno, yo quiero ser alcalde en primer lugar porque soy de Santo Domingo Norte. Vivo en Santo Domingo Norte, hago todo aquí en Santo Domingo Norte y sobre todo duermo en Santo Domingo Norte, en primer lugar. Y por lo tanto, hay que ir a buscar una torre. Y por lo tanto, me duele Santo Domingo Norte. No voy a venir acá a aspirar de otro lado para saltar a Santo Domingo Norte, sino para desentarlo, para trabajar junto a los municipios por el bienestar de Santo Domingo Norte. Yo he sido parte de llevar a otros a la alcaldía y he visto desde algunas posiciones y desde fuera que real y efectivamente la gente habla mucho cuando está en política y cuando está en la oposición hace todo lo contrario a lo que la gente espera. Por eso nosotros hemos dicho que nuestras propuestas reales de campaña van a emanar del seno mismo de la población. Nosotros vamos a hacer, y ya lo estamos haciendo, una especie de cabildos abiertos extemporáneos con los sectores representativos de esta sociedad de Santo Domingo Norte para saber qué la gente quiere, qué la gente espera de José Luis Canela siendo alcalde. Porque no vamos a ir al ayuntamiento a hacer lo que querramos nosotros, sino lo que espera la gente de una gestión encabezada por nosotros. José Luis, ¿tú sabías que la mayoría de los electos, cuando están en campaña, tienen las mejores ideas, los mejores deseos,
pero cuando llegan hay un grupo de come gente que lo cambian totalmente. Sí, yo estoy consciente de eso. Fíjese, yo nunca había aspirado ni a regidor, ni a diputado, ni a alcalde. Siempre he sido un esclavo de apoyar a otro y tengo vasta experiencia de situaciones que se han dado a lo interno de mi partido y fuera de mi partido, y yo conozco el cojo sentado y el ciego durmiendo, y por lo tanto yo sé los errores que han cometido los otros, y no, este servidor va a evitar hasta la saciedad cometerlo, porque no quiero ser en el futuro un ejemplo de señalamiento por nadie. Prefiero no hacer política. Yo no vivo de la política, yo vivo de lo que aprendí en la universidad. Yo vivo del derecho, yo vivo de la gente. Después de Dios, yo vivo de la gente, y como debo a la gente, quiero servirle a la gente, que son los que después de Dios me permiten estar flotando y ayudando a los demás. Ahora que usted me habla de los pasados, me gustaría saber si usted tiene alguno de los alcaldes que han pasado por ese ayuntamiento encasillado como el que más se ha acercado a la gente. ¿Cuál de ellos? Bueno, el real y efectivamente Daniel Lois fue uno de los mejores de los que han pasado. Lamentablemente perdió su vida a destiempo. Sí. Pero creo que Daniel marcó la ruta que debían seguir los demás alcaldes. Lamentablemente, los que vinieron después de él cogieron una ruta distinta. Pero real y efectivamente, Daniel Loy, un gran conocedor en ese momento de municipalidad, vino cuando apenas se iniciaba Santo Domingo Norte, después de la división de la capital con la creación de la provincia de Santo Domingo. Y real, efectivamente, los primeros parques, las primeras obras realmente en materia municipal la hizo Daniel Loy, y por vía de consecuencia, inclusive el palacio municipal que hoy está, han pasado los demás síndicos, lo compró Daniel Loy. O sea, fue el primer alcalde, y por vía de consecuencia entiendo que ese fue el que más se acercó en sus inicios a lo que fue la gestión municipal. Magnífico. Yo creo que es una gran honra haberle puesto ese nombre, el nombre de él, sí, al Palacio Municipal. Sí. ¿Quiénes más están corriendo por la misma posición dentro de su partido? No, hasta ahora estamos nosotros, y creo que una imposición. No hay posibilidad de que surjan otros, porque ya hay una decisión tomada por la alta dirección del partido, por la dirección media, por la dirección baja, y sobre todo en Santo Domingo Norte existe en torno a nosotros una unidad monolítica en toda la zona, en toda la región, en todo el municipio. No hay un solo candidato a diputado que ande divorciado, un solo candidato a regidor, ni un solo presidente de zona, ni de región, ni de nada. Aquí hay una unidad total y monolítica en torno a nosotros, y por vía de consecuencia, en los próximos días, conjuntamente con cada uno de los candidatos a regidores, diputados y entre otros, se va a hacer formalmente la proclamación, que esperamos invitarle con la participación de la prensa nacional y con la participación de la alta dirección del partido. Nosotros somos el candidato del glorioso Partido Revolucionario Dominicano, y somos el candidato de la gente humilde, de la gente que quiere un municipio distinto y administrado de forma transparente. ¿Los candidatos a diputados y regidores están haciendo un trabajo mancomunado con usted? Sí, correctamente. A las actividades asisten todos. Totalmente. Me habían dicho lo contrario, me habían dicho que cada quien anda haciendo su trabajo individual. Todo lo contrario, nosotros en cada una de las redes sociales donde subimos actividades, ahí están participando. Inclusive en el día de ayer los hicimos en Punta de Villamella, posteriormente en el Primaveral, el viernes lo hicimos con Henry Álvarez en el lanzamiento acá por Santa Cruz, el sábado con Roberto Heredia, y donde quiera que haya una actividad, ahí converge todo el liderazgo de Santo Domingo Norte, y sobre todo encabezado por el presidente de nuestro partido, el director de organización, Fedo Musle, Juventud y todos los sectores. Aquí hay una unidad total y monolítica, que no sucede en otro partido. Mm. En otro partido no se puede decir eso, pero como yo estoy hablando del mío, hay que dejar que se desaten los demonios en nosotros y que salgan los heridos, que nosotros tenemos grandes ambulancias para darle tratamiento y también darle vida aquí en el glorioso Partido Revolucionario. El PRD está en conversación con otras organizaciones políticas. En caso que lleguen a un acuerdo y le pidan a usted esa candidatura, ¿estaría dispuesto a cederla? Fíjese, yo soy un hombre del Partido Revolucionario Dominicano. Lo difícil sería que eso suceda. Eso es lo difícil, y están en negociación. Porque el que más cerca está con el PLD. Estamos abiertos, como están abiertos los demás partidos. Nadie se puede decir, esto es mío, y esto a capa y espada es mío, porque esto yo lo heredé de mis padres, porque tiene mi apellido. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a ir acompañados con quien sea,
pero encabezando la boleta nosotros. Eso es la mística que tiene el PRD. El PRD tiene ya definido su candidato, que es un servidor quien les habla, y nosotros estamos dispuestos a ir acompañado con cualquiera. ¿Quién le va a acompañar en la vicealcaldesa? Cualquiera, cualquiera. Nosotros tenemos nuestra propia candidata a la vicealcaldesa, ajá, que es una líder natural, presidenta de una región de Villamella Sur, una persona con mucha historia. Hay una combinación de edades y de experiencia también. La compañera Dominga Galván, que está justamente cerca de nosotros, que nos acompaña en esta hermosa. Magnífico. Démele un camarazo a esa señora, pero no se lo den muy duro. Suavemente, mírenlo ahí, son acompañantes de la señora Dominga Galván, una mujer de lucha y conocida en una sola organización. Sí, así es. Y también está el candidato a diputado. Y el otro señor es Pedro Ledesma. Pedro Ledesma, ¿qué ocupa él en el proyecto? Pedro Ledesma es candidato a diputado, es de la región de Guaricano, es un intelectual, un catedrático universitario, politólogo, abogado, una persona que ha venido a fortalecer el Partido Revolucionario Dominicano en esa región, sobre todo de los guaricanos. Nos acompaña, como él nos acompaña, una cantidad de hombres y mujeres importantísimos con diferentes maestrías en las áreas de saber. Nos hemos codeado los mejores hombres y las mejores mujeres para hacer viable un proyecto político en Santo Domingo Norte. ¿Qué está haciendo para lograr compenetrarse en el gusto del pueblo? Bueno, estamos haciendo de todo. Lo primero que estamos haciendo es contacto directo. Nosotros no creemos en el sistema clientelal de salir a dar dinero, eso no creemos. Aunque se gaste dinero y cosas, nosotros estamos trabajando de forma consciente con la gente, estamos concienciando los municipios, estamos haciéndolo parte de nuestra propuesta, estamos persuadiéndolo de forma natural, de forma que esos votos sean votos duros, no votos motivados por razones pecuniarias, como hay gente que quiere hacer alarde de grandes publicidades y grandes cosas. Lo de nosotros son las propuestas, lo de nosotros es el compromiso face to face con la gente, ese compromiso directo, hablando casa a casa, eso es lo que da el voto seguro. Magnífico. Vamos, con su permiso, a otra pausa comercial, pero les pedimos a nuestros amigos televidentes que no se muevan de ahí. Ustedes están frente a su televisión viendo el programa número uno del Gran Santo Domingo, Temas Entre Dos. Quédense con nosotros. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited, 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Caminar bien y con estilo tiene un nombre. De Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, @t.andersoncalzados1 o en el WhatsApp 829-721-0767. De Anderson Calzados. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando
que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Seguimos conversando con José Luis Canela, que es alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y candidato a la alcaldía por Santo Domingo Norte. José Luis, ¿usted conoce la obra de gobierno municipal de Carlos Guzmán? Parte de ella, porque vivimos y sentimos también como sienten otros. ¿Qué piensa de él? Y vemos. ¿Qué piensa? Un gran amigo. Un hermano. Sí, pero no me lo catalogue. Compañero de estudio. No me lo catalogue como amigo, sino sí, como sí. Alcalde. Eso es lo que yo quiero saber. Como alcalde. Sí. Bueno, nosotros tenemos cosas que pudiéramos decir positivas, pero son más las negativas que las positivas. No juegues. Pero queremos ser un tanto delicados con eso, porque me dice una amiga llamada Aurora Jaques, tú tienes que la usar la filosofía de los clubes de leones. Que a veces todas las verdades no se dicen para no herir, porque fíjese, y me puso como ejemplo el caso de Ubiere. Y hoy día Ubiere está recogiendo sus palabras. Y nosotros no nos acostumbramos a herir a nadie, pero entendemos que el ayuntamiento tiene puntos positivos, pero tiene muchos puntos negativos. Y dentro de los puntos positivos, pudiéramos decir que ha hecho un gran esfuerzo para tratar de limpiar las avenidas principales de Santo Domingo Norte. Con compañías privadas, a las cuales se le paga, y parece que a la compañía le han salido un poquito eficiente, a pesar en de los que últimos en los últimos días, se ha descuidado, en los últimos días. Creo sí, él me dijo que tenía problemas con la compañía. Hay unos problemitas ahí, ese es un punto positivo. Y dentro de los puntos negativos es tú no permanecer con una línea. Tú haber ganado con tu gente y haber vendido un proyecto junto a tu gente y 3 meses después abandonar tu gente e irte a otro sector y entonces... ¿Lo considera desleal eso? Bueno, decía Julio Encarnación, no sí. Lo digo yo, que en su momento de campaña que era un candidato de patilla. Ahora que tú me hablas de Julio, ¿dónde está esa figura? Julio Encarnación, me estás apoyando. Ajá, pero está callado. Sí, lo que pasa es que estuvo muy enfermo, tuvo una operación a corazón abierto. Y se está recuperando. Ya en los próximos días estará junto a nosotros, mano a mano, trabajando por esta candidatura. Entonces, muchos puntos que pudiéramos señalar, pero nosotros lo que vamos a hacer es decirle al pueblo, como dice un candidato por ahí, que esperen, que no falta tanto. No falta tanto. Ya en febrero serán las elecciones municipales y nosotros tendremos un nuevo Santo Domingo Norte administrado de forma transparente, como manda la ley, y sobre todo a decentar Santo Domingo Norte en todo el sentido de la palabra, que no es tan solo recoger basura en las vías principales. Un municipio tiene muchas aristas. Así, muchos y temas, muchas cosas que resolver. Muchas cosas que resolver que no están resueltas, ni siquiera se han iniciado. Y muchas veces ni se usted sabe. Usted es un hombre muy diplomático, pero esa diplomacia me huele como a negociaciones futuras que pueden llegar. Yo les dije en principio. El PRD está pendiente en hacer alianza. Sí, nosotros estamos pendientes de que otros partidos nos apoyen. Ajá. Porque es probable que en algunos municipios el PRD tenga por alguna razón que apoyar a otro. Es probable, porque en política nada es imposible. Pero en este municipio. La minoría no se explica. El PRD está abierto a que nos apoyen. La mayoría nunca se pliegue a la minoría. Lo que pasa es que eso podría ser un concepto. Fíjate que la minoría... Es relativo. La minoría en la batalla de Asua era el ejército dominicano. La mayoría era el ejército haitiano. Y con táctica y estrategia, una minoría de 2.500 hombres derrotaron un ejército de más de 20.000. Entonces, eso es un concepto que hay que saberlo evaluar. Aquí no hay minoría. Nosotros somos un partido mayoritario y somos un partido de historia. Un partido tan grande que todavía en pocos días le estamos sacando gente y no han podido destruir, no lo van a poder destruir jamás. Papá de todos los partidos políticos del sistema, incluyendo del que está en el gobierno. Y mira qué contradicción. Y ya tienen están saliendo senador. Otros que están en el gobierno.
inclusive sí. senadores, para venir a ese partido que algunos piensan que es minoría. Le dieron representación a ustedes en el Senado de la República. Ustedes son dichosos, carajo. Y van a seguir viniendo gente, inclusive otros senadores. Y hay probable que vengan algunos alcaldes también. Y algunas. Aquí va a venir, aquí va a haber una avalancha, porque hay en ese partido, que yo creo que usted sabe a cuál me refiero, sí. todo el que gana más de 10 mil pesos está aspirando a regidor o a diputado. Así es. Desde que gana ellos mismos lo están diciendo. Ellos mismos. Es increíble. Entonces no hay cama para tanta gente. Son 400 aspirando más o menos a regidor y como 64 aspirando por una plaza. No hay cama para tanta gente. Bueno. Aquí los esperamos en el Glorioso. Aquí hay espacio para ustedes. El partido representativo de ese gobierno, ¿cómo usted evalúa la gestión de Luis Abinader? Bueno, Luis Abinader ganó con una expectativa de cambio, fue un discurso de cambio. Fue un momento coyuntural, producto de una división del PLD que estaba en el poder. Usted sabe lo que pasó con Danilo. El pueblo a lo mejor se cansó en ese momento del PLD en el poder, se dieron situaciones y sobre todo una división. Eso es letal en un momento político así ya presidencial. Y se dieron una serie de situaciones que favorecieron al PRM para llegar al poder. Pero ahí llegaron gente de toda clase social a ese partido y lo coparon. Y a veces que no era muy dirigente en un partido, llegó allá a ser líder en el PRM. Y entonces ganaron con una muchedumbre que desde el gobierno no han podido grupos satisfacer. Sociales. No han podido satisfacer. Yo puedo decirte a ti, que ando en las calles, que más de un 70% de la gente que hicieron posible ese supuesto cambio están fuera del gobierno. No, relaje. Y eso es ¿más de qué? De un 70%. Y eso es demoledor. Yo siempre pongo el ejemplo en actividades políticas, cuando tú luchas por tu comida en tu casa, y pongo de ejemplo los carpinteros, que a veces martillando una madera se rompen hasta un dedo. Entonces, para llevar la comida a su casa, y al momento de que la comida ya está cocinada, entonces le reparten a todo el mundo, inclusive a los vecinos, y a ti no te dan. Entonces tú dices, pero ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Que se mueran de hambre. Entonces, por un asunto lógico, natural, la gente tiene un instinto y la gente se va a vengar en lo político si eso no cambia. Entonces, esa gente está disgustada. La gestión de gobierno de Luis Abinader tiene algunas luces, pero tiene más sombra que luces. Y dentro de esas sombras está precisamente no haberle cumplido a su militancia y se la van a cobrar. Y no hay forma de que eso se pueda recuperar en el poco tiempo que queda. ¿Eso tiene una repercusión electoral? Pero letal, letal. Pero todavía no se han dado cuenta, porque alguna gente todavía están esperando algunas pensioncitas, algunos le han vendido algunos sueños, y algunos están esperando ver si en los últimos meses que quedan todavía pueden conseguir algo, pero cuando ya se estén acabando, que nada más queden 2 meses, tú verás el corre-corre, el grito que va a haber ahí, y eso es demoledor. ¿Usted cree que la gran cantidad de préstamos que ha hecho este gobierno, que los PRMistas la defienden, porque supuestamente el gobierno pasado dejó quebrado a este país? ¿Usted cree que se justifica verdaderamente la gran cantidad de dinero que se ha tomado prestado? Yo no soy Magín, ni soy el que está en el Banco Central, que tienen esa maestría de hablar de esos temas económicos, pero por mi experiencia poca en esos temas, para decírtelo con humildad, puedo decirte a ti que has tomado más préstamos que muchos gobiernos juntos. Lo que no se están evidenciando en esos grandes proyectos que beneficien la sociedad dominicana, no se ve. Okay. No se ve. No se ve. Yo no sé si usted lo ve. ¿Usted lo está viendo? Señálame algunos en Santo Domingo. No, no quiero opinar para que no me digan que soy un contrario al PRM. Yo soy ciego. Yo ahorita me señalé algunos en Santo no, Domingo. No, pero yo solamente quiero saber la opinión de ustedes, que son los políticos. No quiero que me encasillen en ninguna otra organización política, porque aquí. Yo soy muy delicado. Los políticos en el poder. Con el tema político, sí. Tengo muchos amigos en el gobierno. Lo que pasa es que a veces, no sé si es porque yo uso lente, que no veo las cosas, pero no ve más. Ah, sí. Claro. Lo que pasa es que cuando los partidos llegan al poder, todo el que los critica es lo mandan para el otro, sí, a otro bando. Sí, sí, correcto. Los tiran a otra parcela. Sí, correcto. Y tú te cansas, por ejemplo, en el caso de nosotros periodistas, inmediatamente nos dicen que en el pasado nosotros no denunciábamos nada de esas cosas. Porque ese es un cliché que tienen todos. José Luis, vamos a remontarnos en lo tuyo. Tú quieres ser alcalde aquí. ¿Qué te gustaría, en caso que el pueblo te dé la oportunidad, hacer que ningún otro alcalde ha hecho? Mira, desarrabilizar Santo Domingo Norte es una prioridad. Y para desarrabilizar Santo Domingo Norte aquí necesariamente, sea con la intervención del gobierno central o bajo un mecanismo interinstitucional,
aquí debe crearse un mercado municipal que no existe. Lamentablemente. Y todos lo han prometido. Todos lo han prometido, pero existen los espacios. Y en el pasado, no sé si usted pudo ir al ayuntamiento, sobre todo en el 2010, que había una maqueta muy bonita en el salón de conferencia y se alardaban de decir que eso iba en la Jacobo Manrute, habían los espacios, sí. Áreas verdes. Francisco me dijo que eso estaba. Hay dealer de carro, bombas de gasolina, asuntos de cerámicas, cabañas, entre otros, menos... Una plaza de chicharrón también. Exacto, menos el mercado municipal y existen los espacios. Y yo quisiera... que se llamen a la presidenta de la Junta de Vecinos o la presidenta de la Asociación de la Junta de Vecinos de Higüero y que le pregunten a doña Sonia, que es del PRM. Bueno, acaban de cancelarla también en la CDE porque no se le salva ni siquiera lo que lucharon por eso. Y que le pregunten si existe espacio en esa zona rural para la construcción de un mercado y para otras actividades y en manos de quién están, que basta que haya la voluntad del gobierno central para ejecutar la ley y quitarle a esos poderosos que en gobiernos pasados enajenaron de forma irregular terrenos que son propiedad del Estado Dominicano y que hoy las juntas de vecinos de Higüero la están reclamando, inclusive con actividades huelgarias, con actividades eclesiásticas, con reuniones con todas las asociaciones sociales que convergen ahí en esa zona de Higüero y todo el mundo sabe, y se sembraron de árboles y se usaron mecanismos y están ahí, pero... se le da de lado. Nosotros, si llegamos a la alcaldía de Santo Domingo Norte, nos proponemos hacer un levantamiento real y efectivamente de todas las áreas verdes y los espacios públicos que son del dominio público del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para ponerlo a disposición de los municipios y sobre todo limpiarlo, iluminarlo y construirle parque de esparcimiento en la zona del Primaveral. Uno, en una de las urbanizaciones que más áreas verdes tiene, pero vaya ahí. Vaya y pregunte si existe, aunque sea un banquito o algo donde los niños puedan recrearse. Es que no ha habido una política municipal acorde a las grandes problemáticas que de Santo Domingo Norte. Pero Santo Domingo Norte tiene muchísimos temas. No hay un cementerio. Tú estás jugando. Bueno, el de Villamella data de 1876. No, eso lo que pasa es que como se metió... El de Villamella, eso es un patrimonio cultural. Eso debe ser... Un poderoso ahí en la Jacobo. Bueno, pero eso es privado. Sí, eso, eso es privado. Eso. Ahí no pueden inhumar los pobres. Yo soy parte de ahí. Ahí no pueden inhumar. Ay, yo no soy rico. Existe uno en Los Casabes, pero está totalmente lleno. Y cuando se consigue un espacio en la zona C, hay inhumaciones sobre inhumaciones. Y he dicho en otros medios con el riesgo de que los cerdos los osen, porque es casi a cielo abierto. Y cuando INACIF, que lo tengo por experiencia, que debió comprar un espacio para hacer eso, esos cadáveres que no son reclamados por nadie, lo están haciendo inclusive en fosas comunes porque no hay. Y eso, ahí viene un tema legal, señores, con eso. Eso es algo inhumano, que Santo Domingo Norte, siendo uno de los municipios más importantes... No hay un cementerio importante. No hay un cementerio de importancia donde la gente con dignidad puedan inhumar sus deudos. Y eso es un tema también municipal, el tema de las calles. Estamos justamente en Sabana Perdida, pero métase al Majagual, en lo profundo, cualquier parte de esa zona, sí, que no sea, para que usted vea cómo es que están las calles. Si coge por aras nacionales, eso es intransitable. Sabana y Perdida. Sabana Perdida tiene... también, porque ni la propia policía puede penetrar. ¿Hay cementerio en Sabana Perdida? Bueno, yo creo que tampoco, yo no lo conozco. Es que no lo hay. No. Es que no lo hay, pero tampoco hay una plaza municipal, un mercado regional, ni aquí, ni en Villamella, ni en Los Guaricanos. En Guaricanos había un mercado informal. ¿Usted sabe qué pasó? Es verdad que había que quitarlo de las calles, pero antes de quitarlo de las calles, hay espacio. Yo le puedo decir, si el alcalde no sabe dónde está el espacio, como el alcalde es de Guaricano, se dice, ¿verdad? Sí. Cerca del Trópico, por donde está el gimnasio del Trópico, por ahí, cerca de los bomberos, existe un área verde grandísima ahí, que da para un parque y un mercado regional también. Eso es por si acaso no saben dónde están esos espacios. Y podemos decirle dónde hay más. Pero, como lo que han pasado por la gestión municipal no sabe dónde hay nada, la gente que espere, que no falta tanto y que a partir de febrero tendrá una nueva gestión encabezada por un servidor. ¿Cuánto entra ahí a ese ayuntamiento fijo? Mira, dijo, creo que fue Juan Bosch, sí, que hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y a veces las que no se ven son más grandes que las que se ven. Las que no se ven, yo creo que son más peligrosas. Más peligrosas. Y más peligrosas. En Santo Domingo Norte se están construyendo una inmensidad de urbanizaciones, sobre todo en el área de la Jacobo Manrute. Ahí hay una permisología enorme en la aprobación de cada uno de esos proyectos. Y tú sabes que esos son temas de arbitrios.
Y donde quiera que aquí se hace algo, son temas de arbitrio. Aquí no se puede andar ni siquiera en un camioncito cargando un chin de arena. No, pero hay una policía que lo persigue. El presupuesto fijo del ayuntamiento. Pero tiene que andar entre lo informal y lo formal. Tiene que estar manejándose más o menos los 100 a 120 millones de pesos mensuales. Es mucho dinero. Por concerniente a la ley y el tema de los arbitrios. Aquí se paga mucho impuesto. Sí, se paga. Lo que pasa es que hay un descontrol. Pero se paga porque ninguna de esas obras que están construyendo en ningún área de Santo Domingo Norte formales se pueden hacer por azar, porque eso conlleva una serie de trámites, de aprobaciones, de obra pública, de planeamiento urbano, entre uso de suelo y todo ese tipo de cosas, y eso conlleva también un tema de arbitrio. Pero también se cobra arbitrio hasta por sepultar a una persona. Y por dejarlo velar en el espacio de las funerarias municipales y hasta por darle el café. Y sobre todo por usar el carro fúnebre y trasladar a la persona ya muerta a un cementerio también se cobra. Café te lo piden. Todo se cobra. ¿Todo? Entonces, aquí, por eso que te dije que a veces lo que no se ve es más que lo que se ve. Okay. Entonces, es un tema de que a veces los servicios públicos municipales están tan caros porque a veces se gobierna para recibir arbitrio, no para servir a los municipios. Y es un tema penoso. Bueno, eso tiene que cambiar. Yo lo digo aquí público. Una gestión encabezada por José Luis Canela, eso se terminó. La funeraria municipal, los cementerios municipales y todos los servicios que tienen que ver directamente con los municipios, tienen que ser un tema gratuito, que tiene que ser cubierto por los gastos de inversión y por ese tema de género, salud, porque eso tiene que ver con el tema de la salud también. Hay un presupuesto que lo establece la ley de un 4% para eso, pero es que a nadie le interesa manejar el tema del ayuntamiento como manda la ley. Y a veces ni saben cómo que se maneja aparentemente, porque hacen lo que le viene en gana. Y el síndico que venga aquí a manejar el ayuntamiento, acorde a la ley, está llamado a hacer una buena gestión. Hay muchas empresas que no han podido entrar a Santo Domingo Norte porque ahí hay un cuello de botella en el ayuntamiento, no de esta gestión, sino de casi todas las gestiones de personas, de regidores que le ponen trabas. Sí. ¿Usted conocía eso? Sí, sí, eso es viejo. Ajá. Hubieron alguna traba cuando se querían instalar el Bravo, casi frente al ayuntamiento. Sí. Eso fue en la época de 2010 y tanto. Y después, de manera muy rápida y diligente, se dieron la permisología en otra gestión y se construyó el Bravo. Y aparentemente por ahí siguieron construyéndose algunas otras cosas. Sí, hay muchas pero, obras después de ahí. Siempre ha existido eso. Es un tema de lucha de intereses, sí. Y sobre todo de recibir arbitrios. El tema de los arbitrios es un tema legal, porque eso son resoluciones. Sí, eso es legal. De eso no podemos decir nada malo. Es un tema legal. El problema está en el desorden a veces que se da en las calles con la informalidad, porque la gente lo que hay que educarle y decirle: tú tienes que contribuir con esto y darle a conocer cuáles son sus deberes y obligaciones. Pero el procedimiento es este. Se te llena un formulario, se te capta como un contribuyente. Entonces el procedimiento es tú ir al ayuntamiento, que sea en la sede central, que se te apruebe todo y que ahí se pague todo con transparencia. El problema es que a veces los recibos con lo que se cobran andan en las calles. Y eso se quedan ahí. Total, y a veces van a las delegaciones y las delegaciones son las que después que hacen un asunto ahí, que un cuadre y unas situaciones que se dan, son los que hacen el envío de esas remesas al ayuntamiento, y eso es viejo y eso no es un secreto para nadie, que y frustraciones que no es así, para mucha que gente me desmientan si no es así. No, yo lo conozco. Entonces, eso, el tema de las delegaciones deben ser pequeños arbitrios, pequeños ayuntamientos, sí. Pero es para facilitar los medios para que el ayuntamiento madre funcione. Pero no es para usted querer hacer negociaciones ahí a hurtadillas, nebulosas, para usted beneficiarse o para usted herir a algunas personas o favorecer a otros violando la ley. Muy bien. El tema de los vendedores en las calles, ¿qué haría una gestión suya? Para eso necesariamente viene el tema del mercado que hemos estado hablando. Porque el problema de eso es que los venduteros, como usted dice, informal, están violando la ley también. Pero claro. Pero sí. la ley 120-99 en su artículo 4 prevé inclusive sanciones penales. Sanciones penales. La antigua ley 241 sobre tránsito también establecía sanciones, pero la ley 163-17, la ley de tránsito y movilidad, la nueva ley de tránsito,
también prevé sanciones. Eso es un tema, y la propia ley es la ley municipal, porque es un tema de gobierno local. Las aceras son el resnulio. En el resnulio del derecho, lo que en principio no es de nadie, y es de todo. Y lo que es de todo, tú no tienes por qué particularizarlo como que es tuyo y hacer un mercado informal. Ahora bien, estamos en un municipio tan pobre y la gente de algo tiene que vivir. La gente se está cayendo muerto. Que entonces, si tú administras lo que le pertenece a Santo Domingo Norte, entonces busca formas alternativas o expeditas para que tú no maltrates de forma directa a la gente. Porque si tú tienes un ratón y tú lo acorralas en un callejoncito, por cobarde que va ese a buscar, ratón te salta, porque es un asunto de sobrevivencia, él se siente amenazado y te muerde. El tema entonces, límpialo, quítalo, sí, pero también dale vías alternativas. Canela, ayúdalo. El problema del transporte, las autoridades locales tienen la facultad para regir el tránsito. Sí, claro. ¿Qué? Claro. Tú conoces muy bien el caos que se vive en Santo Domingo Norte. ¿Qué tú crees que se podría hacer para limpiar un poco la situación de todos estos carros públicos y este desorden y la gente parándose donde quiera? El Intran, la DGC, porque son asuntos intrínsecos, la policía municipal, el ayuntamiento tiene políticas que tienen que estar dirigidas. En el ayuntamiento existe un departamento que se llama tránsito, también de tránsito, sí, que es una dependencia de obras públicas. Y obras públicas tiene también, a través de ese departamento, que rotular o orientar las calles de Santo Domingo Norte, señalizarla. Tiene que trabajar todo lo concerniente a lo que es la vía pública. Son atribuciones intrínsecas de cada uno de los municipios, en coordinación con la DGC y en coordinación con el Intran. ¿El ayuntamiento puede también hacer ese trabajo con los vehículos? Sí, puede hacerlo. ¿Señalizarlo? Sí, y ponerles días, claro, para que no se junten todos en la misma hora. Parte del ayuntamiento. Lo que pasa es que hay políticas que se pueden ejecutar en coordinación interinstitucional. Ok. Dígese, Intran, el ayuntamiento. Un acuerdo. Auxiliarse, acuerdos interinstitucionales. Okay. El ayuntamiento pone el territorio, lo señaliza, lo rotula, lo orienta, la DGC, entonces hace la otra parte de la fiscalización y también el Intran interviene. Fíjate que en la Jacobo Masluta, el Intran vino y cerró la Jacobo Masluta para la colocación, sí, de algunos semáforos, que lo cerró y maltrató. Ahora está un poquito más ágil la Jacobo Masluta. ¿Y usted sabe qué debió hacer el Intran? Porque esa no era la vía. Puede ser una solución, pero maltrató mucho las urbanizaciones que están en la Jacobo Masluta. Lo primero que tenía que hacer era coordinar con el ayuntamiento y ir cerrando por parte e ir corrigiendo por parte. Y esos semáforos que hoy están en entrada de las urbanizaciones, ser intermitentes, porque eso es una vía, eso es una autovía, es una vía de tránsito rápido, eso es, no es una vía interna de un barrio cualquiera, eso es una autovía. O sea, la Jacobo Masluta es una vía de tránsito rápido. Entonces cerraron todo eso y vino el caos. Gracias a Dios que ya en los últimos días están interviniendo y están abriendo un poquito, y todavía hay algunos pasos que están cerrados, pero eso no se hace así. Eso tiene que educarse primero, tiene que avisarse a la organización. Mira, y tiene que ser intervenido de forma. Estamos ya al final del programa, pero yo quisiera saber de ti, ¿por qué razón cada vez que hay un cambio de mando en los ayuntamientos hacen auditoría y encuentran anomalías y los alcaldes se quedan como si nada ha pasado? ¿Qué haría Canela en un caso así? En caso que usted gane esa alcaldía y mande a hacer una auditoría y usted encuentra anomalía, ¿y qué usted haría? Lo primero que nosotros vamos a hacer, alcalde, no fiscal. Y vamos, hay un departamento interno que se llama Contraloría, que debe estar interna ahí en el ayuntamiento. Y hay una serie de supervisiones internas. Lo primero que tiene que hacer un alcalde que sea transparente es que existan los mecanismos de control y de transparencia para que las cosas se hagan acorde como manda la ley. Y segundo, también está la fiscalía, que tiene que ver con la persecución de la corrupción, entre otras cosas. Ahora bien, usted puede convertirse en acusador también. Lo que nosotros no vamos a hacer es cómplice de situaciones nebulosas que se den. Okay. El que lo hizo mal, lo hizo mal. Y nosotros no tenemos por qué cargar con los platos rotos de otros. Yo no he visto un caso todavía aquí en Santo Domingo Norte. No lo has visto, ¿verdad que no? ¡Nunca! Eso tiene que cambiar. Amén. ¿Quieres que le diga una cosa? Dímelo. Se está comprometiendo inclusive el futuro. Ojalá. Ahora,
esta gestión puede seguir y puede parar, pero ya hay contratos que están comprometiendo el futuro por los próximos 4 años. Ya eso es ilegal. Gracias, Canela. Se lo dejo hasta ahí para decirle después. Finalmente, cójase 30 segundos y dígale a esta población por qué deben votar por usted. Señores, yo soy José Luis Canela, tu amigo, tu hermano, el que vive aquí y duerme aquí y todo lo hace aquí, el que quiere luchar junto a ti para desentar Santo Domingo Norte. Atrévete por una nueva propuesta, atrévete por una nueva visión, acompáñanos, que junto a ti se puede, porque Dios nos traza la ruta, y el que está con Dios, nadie contra Dios. Dios es el guía y Dios nos provee, y con Dios ganaremos. Gracias, Canela. Un gran honor haberte recibido. Muchas gracias. Y gracias a tus compañeros que también vinieron a testimoniar su discurso. Gracias, Rolando. Señores, muchas gracias por su atención. Pasado mañana, miércoles, será la próxima entrega de este Temas Entre Dos. Bye, bye. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día.